Bueno, Ami es una organización judía que atiende las necesidades de la comunidad judía, pero también es una organización social de la Argentina, eh, quizás una de las eh, primeras, o por lo menos que, que ha nacido dentro de la primera camada de organizaciones sociales en nuestro país. ¿Cuáles son sus prioridades? Eh, adaptarse todo el tiempo a las necesidades eh, de la comunidad y de la sociedad en general. Y esas necesidades se vinculan con la misión, y la misión se relaciona con eh, la cuestión social, es decir, atender las necesidades seguramente de aquellos más vulnerables, pero también de aquellos que tienen la necesidad de, de obtener algún eh, recurso, no solamente de orden material, sino también espiritual, eh, de una sensación de abrazo comunitario y de buscar eh, soluciones a sus problemáticas. En ese contexto, el concepto de necesidades sociales está bastante más amplio que el de atender las necesidades básicas, tiene que ver con poder eh, tener un marco de contención social, poder atender eh, las necesidades de, de ciertas capacitarias, como es el de la tercera edad, es el poder solucionar eh, un tema asociado con las necesidades de trabajo o de capacitación o de consumos culturales, es decir, entender eh, lo social en un sentido muy amplio, eh, buscando la satisfacción de los públicos a los cuales se destina nuestra tarea. Las eh, organizaciones eh, como las nuestras se debaten permanentemente en este límite que tiene que ver con comunicar, eh, porque es una obligación, eh, dar cuenta de qué hacemos con los dineros de los donantes, eh, poder eh, poner en conocimiento lo que hacemos, eh, por qué hacemos lo que hacemos, qué pensamos hacer en un futuro. Y obviamente el concepto ahí general se vincula en principio con la transparencia, es eh, decir, con dar cuenta de lo que uno hace en forma amplia, eh, en, en, lo, en lo que tiene que ver con la calidad de lo que uno hace y también lo que tiene que ver con el uso de los, de los recursos. Eh, tiene que haber eh, una periodicidad en este sentido y tiene que estar a disposición de todo aquel que lo, que lo requiera. Eh, tenemos, hacemos un esfuerzo muy grande de comunicar en forma permanente, de encontrar documentación que haga a nuestra tarea en nuestra página web, es decir, es muy fácil encontrar información sobre AMIA en diferentes eh, ámbitos. Obviamente que las redes han ampliado este, este horizonte y hoy eh, tratamos de, de también utilizar las redes como una, una plataforma desde la cual decir lo que hacemos, comentar lo que pensamos y dar cuenta de nuestra tarea. Eh todo el tiempo cambian las costumbres, eh, los, el cambio es intrínseco a la naturaleza humana, ¿no? eh, las tecnologías por supuesto le dan una velocidad diferente al cambio y, y obviamente la tecnología en general uno tiende en forma mayoritaria a vincularlo con públicos más jóvenes, eh, eh, por supuesto que el cambio es una constante, estamos permanentemente tratando de adaptarnos, quizá el concepto más que cambio es de adaptación, eh, es decir, adaptarnos a los contextos como te decía recién, vinculado con los programas que nosotros llevamos adelante y adaptarnos con las cuestiones más de forma, es decir, cómo comunicamos aquello que hacemos. Ese es un poco el desafío. En principio el reconocimiento lo, lo vivimos como en forma honorífica, es decir, que, que una instancia como verbo eh, eh, con la trayectoria decida de tener Cenamia y, y, y de alguna manera enfatizar nuestra tarea como una tarea que es digna de, de ser eh, destacada, nos parece que es, es, es un honor y obviamente es un honor desde lo personal y, y, y no solamente en mi persona sino de todo el equipo que me toca liderar es un, es un honor eh, eh, poder recibir en el día de hoy este reconocimiento. Eh, para nosotros eh, también son, este tipo de reconocimientos son una inyección de, ¿no? de motivacional ¿eh? que nos alienta a seguir en la tarea.